Gloria al Señor. Madre es una de las palabras más dulces, es una de las palabras más tiernas, una de las palabras más compasivas que nos habla en el diccionario, en el vocabulario humano. En el segundo domingo del mes de mayo se celebra el Día de la Madre. En el año 1907, una hermana cristiana llamada Ana, en Filadelfia, Estados Unidos, presentó un proyecto al Congreso americano, un proyecto para celebrar el Día de la Madre. Y en el año 1914, el Congreso americano proclamó el segundo domingo del mes de mayo que se celebra el Día de la Madre. De eso entonces, nosotros también celebramos el segundo domingo del mes de mayo, el Día de la Madre. Grande es el Señor. En este pasaje que estamos considerando el día de hoy, nos habla de una madre de fe. Y nos dice, una madre vino a Jesús. Capítulo 7 de Marcos, el verso 25 también nos habla igual que el Evangelio de, Mateo. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Gloria al Señor. Pero en vez de ponerlo, una mujer lo estamos llamando madre, porque una madre cuya hija tenía un espíritu inmundo. Gloria al Señor. Esta madre estaba segura de su hija, que había sido poseída por un demonio. Y ella no trató de explicar su comportamiento de su hija, la conducta de su hija. Ella antes bien informaba de lo que tenía su hija. Hay muchos padres que niegan la conducta de sus hijos. O como algunos dicen, yo pongo la mano al fuego por mi hijo, por mi hija. Usted está muy equivocado. Usted no puede poner la mano al fuego por su hijo, por su hija, porque no está en el corazón de su hija o de su hija. Hace algunos años atrás, a un hermano, lo llamé a la oficina, porque algunos hermanos me habían comunicado que lo veían a su hija andando por la calle con un amigo. Un amigo, una que otra vez lo habían visto caminando por la calle. Y lo digo a ese padre, me han informado así de tu hija. Ten cuidado. Y se molestó por haberlo llamado a la oficina y decirle que debía tener cuidado por su hija, que está andando con un muchacho. ¿Usted por qué me puede decir así? Yo conozco a mi hija y yo sé quién es mi hija. Yo pongo la mano al fuego por mi hija. Se molestó y salió de la oficina muy molesto. Dentro de mí dije, mejor no lo hubiese dicho. ¿Para qué me he metido en este problema? Pero pasó el tiempo. Su hija estaba embarazada. Y ahora le iba a llamar a la oficina para decirle, ¿y qué me dices ahora de tu hija? Dejó de venir. Hasta hoy en día no viene por vergüenza. Por eso le digo a usted, no ponga la mano al fuego por su hija o por su hijo. Usted no está en el corazón
de él. ¿Me está escuchando? Aquí encontramos a una madre clara, transparente, que no estaba poniendo la mano al fuego por su hija. Porque ella misma dice, mi hija, su comportamiento no es normal. Mi hija está poseída por un demonio. Bien clara, está diciendo, no está ocultando. Como algunos que sus hijos son drogadictos, tienen miedo de decirlo. Antes bien, sé sincero, sincera. Y decirnos, revisando, pastor, ayúdame a orar. He descubierto que mi hijo está en estas cosas. Hay que ser sincero, transparente. El cristiano verdadero es transparente. No está tapando el pecado de su hijo. El que encubre el pecado se hace copartícipe del pecado. Eso nos dice el libro Levítico capítulo 5, verso 1. Bien claro nos habla que uno se hace copartícipe del pecado, del hijo o del esposo o del hermano de sangre o del hermano, amén, de la fe, que es en el Señor Jesucristo. No podemos tapar el pecado de un hermano espiritual de nuestra familia. Nos hacemos copartícipe del pecado. Grande es el Señor. Pero qué bueno que es ser sincero. Gloria a Dios. Ahora, muchos tratan de explicar, de disimular el comportamiento de su hijo. No disimule, ni explique tampoco. El Señor conoce su comportamiento, su conducta de tu hijo. Grande es el Señor. Hay algunos pecados, dijo, de hermanos, y algunos están en disciplina. Y le dije, tienes que avisarlo a tu mamá, a tu papá. No sé si lo habrán avisado. Pero usted se dará cuenta cuando ve que su hijo ya no toma parte, está sentado en la parte de atrás o escondido por allá, se da cuenta. Pregúntalo, ¿por qué estás así? ¿Estás en disciplina? Y si no lo dices a tu papá, a tu mamá, tendré que decirle personalmente. Grande es el Señor. Y algunos padres tampoco se preocupan por sus hijos, que ven que sus hijos no están tomando parte, que lo ven sentado por allá, por atrás. No dice, pastor, ¿qué pasó con mi hijo? No dice nada, no le interesa a sus hijos. No velan por sus hijos. Pero esta madre estaba velando por sus hijos. Seguramente empezó a buscar ayuda en especialistas. Fue psiquiatras. Pero los psiquiatras no podían resolver el problema. Tal vez asistió a los psicólogos igualmente. No podían resolver el problema. Fue tal vez a médicos, igualmente a los médicos tampoco, a curanderos tampoco. No podía. Pero esta mujer era de Cirifonicia de nación, una mujer gentil. La fama de Jesús corrió por todas partes. No solamente en Galilea, no solamente en Samaria, sino en muchos lugares se escuchó la fama de Jesús, que Jesús sana a los enfermos, que Jesús liberta a los cautivos, limpia a los leprosos, hace caminar a los cojos, da vista a los ciegos. La fama de Jesús corrió y llegó hasta Cirofenicia. Grande es el Señor. Y esta mujer oyó de Jesús. Por eso cuán importante es predicar de ese Cristo vivo, de ese Cristo que cambia, de ese Cristo que liberta, de ese Cristo que une los matrimonios que están para separarse. Gloria a Dios. Es muy importante anunciar que Cristo sana, que Cristo viene.
Hay que hablar a tiempo y afuera de tiempo. Hay cuántas personas necesitadas, sedientas de Dios, así como esta mujer, cuando oyó de Jesús, vino a Jesús. Qué bueno que usted ha venido a Jesús. Qué bueno que usted vino a Jesús. Gloria a Dios. Vino a Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Tan pronto oyó de Jesús, no se demoró, fue inmediatamente a buscar ayuda en Jesús. ¿Qué pensaba o qué decía esta mujer? ¿Y asistido especialista, curandero? Nada. Pero he escuchado de Jesús el Nazareno que Él sí tiene poder. Tal vez usted está en esa misma situación. Tal vez se encuentra usted con una enfermedad incurable. Hay enfermedades, ¿sí?, que son incurables, que el Señor lo permite. Van a médicos, especialistas, psiquiatras, nada. No dan. Pero vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es medicina que cura el alma. Pero no solamente el alma, sino también el cuerpo físico. Porque tiene poder. Tal vez usted ha venido así. Gloria a Dios. Pero usted tiene que abrir su corazón. Tiene que estar atento a lo que Dios está hablándote, a lo que Dios está diciéndote. Y si usted está atento, el Señor te va a tocar. El Señor te va a ministrar. Bendito sea el Señor. Apenas esta mujer oyó de Jesús, inmediatamente fue a buscar personalmente a Jesús. No le invitó que Jesús asista a su casa. Como muchos quieren, todo fácil. A muchos lo gusta lo fácil. No lo gusta pagar el precio. No le gusta el sacrificio. Esta mujer asistió, fue a buscar a Jesús. No esperó ahí ella sentada diciendo, si por acá llegara Jesús, ¿cuándo llegará? ¿Alguien lo invitaría para que venga para aquí? ¿O no mandó a alguien? O digo, ¿sabe qué? Anda, busca a ese Jesús del Nazareno que venga aquí para que ore por mi hija. No, cuando uno necesita algo, somos nosotros que tenemos que buscar. Usted necesita un trabajo, sale a buscar el trabajo. Y si necesitamos algo de Dios, tenemos que ir al lugar donde está Dios. Y Dios mora aquí en su santo templo. Esta es la casa de Dios. Y aquí Dios mora. Y cuando uno viene necesitado de Él a buscar la bendición, ahí es cuando Dios se manifiesta, ahí es cuando Dios se glorifica. Y si usted ha venido necesitado de Él, sediento de Él, Dios se va a glorificar en esta hora, en estos momentos, en tu vida, en tu ser. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Pero esta mujer viene a Jesús y se postró a sus pies de Jesús. Gloria a Dios. Y se postró, nos habla que se arrojó a los pies de Jesús. Señal de humillación.
No vino a Jesús esta mujer arrogante, altiva, soberbia, sino vino y se arrojó a sus pies, humillada, humillada. Gloria a Dios. Cuando uno se humilla es cuando Dios nos exalta. Pero cuando uno viene altivo y soberbio, Dios repudia al altivo y al soberbio. Mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Grande es el Señor. Se presenta esta mujer sedienta de Dios, necesitada de Él, y se humilló, rostro en tierra. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dijo la mujer? Para mí es un privilegio postrarme a los pies, nada menos, del Señor de señores, del Rey de reyes, delante de mi Dios. Es un privilegio para usted orar, pero postrarse. Y alguno dice, ¿quién se va a postrar aquí, en este piso sucio? Mi terno se va a dañar. Oh, mi vestido, que me ha costado tanto, se va a dañar. Orgulloso. No importa que se dañe el terno, que se dañe el vestido, con tal de encontrar solución a tus problemas, con tal de encontrar la paz que da Jesucristo, con tal de encontrar la salvación de tu alma, es lo más grande. Gloria a Dios. Cuán importante es humillarnos. Es un privilegio, una bendición humillarnos en la presencia de Dios. Aunque el piso sería de tierra, tírate. Tírate de rodillas. No importa que se ensucien la ropa. Eso se puede lavar con jabón, con ace, con lejía. Pero la suciedad del alma no se puede lavar ni con jabón, ni con ace, ni con lejía. Solamente cuando nos humillamos a los pies del Maestro de Maestros, Jesucristo de Nazaret, su sangre nos limpia. Nos limpia todo nuestro ser. Esa sangre es eficaz. Esa sangre es poderosa. Gloria a Dios. Grande es el Señor. El capítulo 7 de Marcos y el verso 26 nos dice: y le rogaba que echase fuera el demonio. Gloria a Dios. Recuerda que la mujer era griega, de Sirofenicia de nación. Le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Gloria al Señor. Ella se presentó sola delante de Jesús. Ella no llevó a su hija que estaba endemoniada. ¿Me escuchó? Tal vez como estaba endemoniada,
no podía, amén, llevarlo ella a su hija. O no tenía alguien más que lo pudiera acompañar, porque su hija, como estaba endemoniada, podía hacer cualquier cosa. Su comportamiento no era normal. Entonces, ella sola acude a Jesús para la oración. No se necesita compañía. ¿Me escuchó, hermana? Para la oración no se necesita compañía. Cuando necesitamos algo, tenemos que acudir a Jesús personalmente. Grande es el Señor. Y para la oración no hay distancia. El Señor acorta la distancia. Si usted tiene un familiar que está tal vez en el extranjero, enfermo, en Japón, en Australia, no hay distancia para la oración. Y esta mujer estaba clara, sabía eso. Por eso le dijo a su hija: solamente voy a rogarle, él tiene poder para sanarte, sin venir aquí a casa. Te va a sanar. Mientras yo voy, dijo la hija, pórtate bien. O dejó tal vez a alguien, cuídalo, que no haga desorden. Pero yo voy a buscar la ayuda del único que tiene todo el poder. Cuando los hombres no pueden, cuando la ciencia no puede, pero hay uno que puede. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. Esta mujer estaba clara y dijo: los psiquiatras no han podido resolver el problema de mi hija, los psicólogos igualmente, los médicos igualmente, no han podido, ni los sacerdotes tampoco, pero sí Jesús. He escuchado de él que él sí tiene poder. Jesús sí tiene poder. Por más difícil que sea tu problema, no hay cosa difícil para Dios. Él todo lo puede. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. No hay cosa difícil para Él. Grande es el Señor. Alguno dice, pero si es cáncer, el Señor sana del cáncer. Pero ya está desahuciado ya. El cáncer está avanzado. Ya no se puede. Déjame decirte que sí se puede. Jesús lo puede. Nosotros los humanos no podemos, pero Jesús sí. Si usted tiene fe, ¿usted cree? Dios lo hace. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Esta madre ejerce fe. Fe. Quédate aquí. Yo voy a buscar la ayuda. Está actuando en fe. Voy a pedir la ayuda. Gloria a Dios. Él, Jesús, el que tiene todo el poder, te va a ayudar. Ahora, esta mujer, por su hija que estaba enferma, poseída por demonio, estaba desconsolada. La desconsolada va a buscar el consuelo en aquel que sabe consolar.
es Jesús. Y Jesús tiene compasión de cada uno de nosotros. Una madre perdió a su hijo. La mujer de Naín, la madre de Naín, primeramente perdió a su esposo. Ahora pierde a su hijo, su único hijo. Y todos los del pueblo decían: pobre mujer, perdió a su esposo, ahora a su único hijo. Esta madre estaba desconsolada, lloraba. Entonces todo el pueblo estaba en la procesión del fúnebre, cargando todo, saliendo, porque el cementerio estaba fuera del pueblo. Todos lloraban acompañando a esta mujer, pero ahí venía Jesús entrando a Naín con sus discípulos. Gloria a Dios. La mujer desconsolada, triste, porque había perdido a su hijo, que su hijo estaba muerto, pero ahí llegaba la vida. Y cuando Jesús lo vio, tuvo compasión de ella. Le empezó a consolar. El Señor sabe tu problema. Sabe tu necesidad. Y Él está aquí para consolarte. Usted que está desconsolado por los problemas, o tal vez por tu esposo, o por tu esposa, o por tus hijos, o porque has sufrido pérdida de un ser querido, te encuentras desconsolado, desconsolada. Pero aquí está Jesús, el Consolador. ¿Quién te puede consolar? ¿Quién te dice: no llores? Jesús dijo a esta mujer desconsolada: no llores. Hay solución para tu problema. Se acercó el féretro y tocó el féretro. Y de pronto, todos los que estaban llevándolo sorprendieron, soltaron el ataúd y empezaron a correrse. Y otros empezaron a glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Ese Jesús que da la vida está aquí. Usted que está muerto en sus delitos y pecados, aquí está Jesús para darte vida, vida espiritual. Aquí está para consolarte. Está diciéndote: no llores. ¿Está llorando usted? ¿Se siente triste usted? Tal vez lo ha perdido todo. ¿Tu negocio? ¿Tu casa? ¿Te ha quitado el banco porque hipotecaste, no has podido cumplir con los pagos y estás llorando? ¿O tu esposo te ha traicionado? Es una fiebre hoy en día el adulterio. De hombres que traicionan fácilmente a su cónyuge. Y mujeres también. Pero es más hombres. Pero tu pecado te alcanzará. Y por la consecuencia del pecado de adulterio, sufre los hijos. Hasta tercera, cuarta generación. Y es así. Y algunos no saben qué significa la palabra adulterio. Están en adulterio, no saben qué significa. Adulterio es tener relaciones sexuales con otro hombre, otra mujer que no es su cónyuge. Ese es adulterio.
Y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y también los fornicarios. Muchos no saben qué significa la palabra fornicación. Se hace que no saben. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. Y los adúlteros y fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y hoy en día la juventud lo practica, el sexo libre, le llaman la fornicación. Como si nada. Libremente. Así fácilmente. En otros países y aquí mismo, solamente buscan el joven a una mujer, a una joven, ¿para qué? Para tener sexo. Luego que tuvieron sexo, lo sueltan. Así fácil. Y mujeres jóvenes igualmente. Igualmente. Están con uno con otro joven para tener sexo. Nada más. Es horrible. Pero ¿qué dice el autor del libro de Hebreos? Honroso sean todos. Y el hecho sin mancilla. Porque a los adúlteros y fornicarios Dios les juzgará. Honroso, ¿ah? El matrimonio es algo honroso. Algo honroso. Dios ha instituido el matrimonio en la primera pareja, en el huerto de Edén, entre Adán y Eva. Es algo honroso. Gloria a Dios. Por eso dice, a los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará. Y a su nombre, y al nombre de Jesús, y a su nombre. Y si usted se siente desconsolada, ¿por qué? Porque tu esposo está traicionándote. Aquí está Jesús. ¿Quién te puede consolar? Pero hay algunas mujeres, lo cuentan a la amiga, y la amiga dice, ¿sabe qué? No seas tonta, un cacho saca otro cacho. Yo conozco amigos, vamos a divertirnos, vamos a bailar, no seas tonta. ¿Qué haces llorando? ¿Cómo trabaja el diablo? Y sale, y se va, más maldición para su hogar, para su vida. Olvídate. ¿Me escuchó? Estos días me enteré de una hermana, muy buena hermana, muy buena hermana, de un dolor en el alma. Se enteró que su pueblo traiciona y se encontró con un enamorado de Anne. Como el diablo lo presenta, justamente cuando estaba pasando el problema, un enamorado de antes, y empezaron a conversar. La desconsolada fue a recibir consuelo en un hotel. Una buena hermana, conociendo la palabra, no te da vergüenza. Qué triste, me ha decepcionado. Triste. De una buena hermana. ¿Quién va a pensar en esa hermana? ¿Quién va a pensar en esa hermana? Duele en el alma. Así hay buenos hermanos. Cuando sufren alguna decepción, inmediatamente recurren a hacer cosas malas, dar lugar al diablo.
sea fiel al Señor y fiel hasta la muerte. Si tu esposo lo hace, usted no. Si tu esposa lo hace, más usted no. Si tus hijos lo hacen, más usted no. Sálvate y salva tu alma. ¿Me escuchó? Maravilloso eres. Gloria a Dios. O algunos se refugian a la droga, otros al licor, diciendo para olvidar. ¿Qué vas a olvidar? Ese momento bajo el efecto del licor te olvidas, pero luego sigue en tu mente, tu conciencia te acusa. No puedes olvidar. Pero qué hermoso, cuando uno confiesa sus pecados, el Señor nos perdona y nos limpia y nos sepulta en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Borrón y cuenta nueva. Oh, mi alma te adora. Cuando está pasando problemas, refúgiate en Jesús. Búscalo a Él. Él te va a ayudar. Está decepcionada por tu cónyuge que te ha fallado. Está decepcionado por tus padres que te han fallado. Pero hay uno que no te puede fallar. Su nombre es Jesús. Refúgiate en Él. Enamórate de Él. Él no falla. Grande es el Señor. Oh, mi alma te adora. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Mateo 15, 23 nos dice. Pero Jesús no lo respondió palabra. Jesús no lo respondió palabra. La fe de esta mujer no se desalentó ante el silencio de Jesús. Acercándose a Jesús lo rogaba. Liberta a mi hija. Mi hija está atormentada por un demonio. Señor, liberta a mi hija. Ayúdame, sana a mi hija. Mira que rogaba. Rostro en tierra. Rogaba. Gloria al Señor. Pero acercándose a sus discípulos, le dijeron, despídala. Da voces para nosotros. Pero ella sigue insistiendo. Los discípulos dicen, despídala, da voces tras nosotros. Esas voces me molestan. Esas voces me incomodan. Decían los discípulos. Pero ¿qué dijo el Señor? A mí no me molesta. A mí no me incomoda. Gloria a Dios. A algunos la alabanza le molesta. Cuando hay un hermano que alaba a Dios y que dice, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te engrandece, le molesta. ¿Sabes a quién lo molesta? A los demonios. Y al diablo lo molesta la alabanza. ¿Usted me está diciendo que estoy endemoniado? No sé. Si te molesta la alabanza. Porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, los demonios tiemblan. Tapan sus oídos. Al diablo no le gusta que el pueblo alaba a Dios. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, se rompen cadenas, se rompen ataduras, hay milagros, hay sanidades, hay bautismo con el Espíritu Santo y fuego. No hay lugar para el diablo ni para los demonios. Se van. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te bendice, te engrandece. Maravilloso eres. ¡Aleluya!
La oración verdadera incomoda a alguno. Ana, la mamá de Samuel, antes de tener a Samuel, era una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero su rival, porque su esposo se buscó otra mujer, su esposo quería tener hijos. Y ahora esta mujer, Penina, se burlaba de Ana. Yo tengo el derecho de ser el esposo, mas tú no. Tú estás bajo maldición, decía a Ana. Eso la afligía a Ana. Ana entonces decidió subir un día al templo, a Silo, al templo. Así como usted ha decidido venir hoy al templo, no solamente por ser día de la madre, sino porque usted necesita de Dios. Necesita la bendición de Dios. Ha decidido venir aquí al templo. Es por eso que está atenta, atento. Pero algunos no están atentos, están durmiendo. ¿Qué bendición recibirán? Bendito sea el Señor. Ana decidió venir al templo. Entendió que solo en el templo, donde mora Dios, ahí voy a recibir respuesta a mi necesidad. Vino al templo y empezó a clamar, a llorar abundantemente. Pero estaba un sacerdote llamado Elí en la puerta atrás, sentado ahí atrás. Y esta mujer estaba derramando su alma por un hijo delante de Dios. ¿Y cómo el sacerdote lo juzga? ¿Hasta cuándo te vas a embriagar? Digiere tu vino. Está borracha. Digiere, ¿hasta cuándo va a estar ebria? Ya ha pasado horas que estás ahí tirada. ¿Está entendiendo? Le molestaba la oración que estaba haciendo. Y era un sacerdote. Le molestaba. No se escuchaba su voz, pero derramaba su alma. Se movía como ebria. Se escuchaba, sí. Se escuchaba el quejido. El lloro, el gemido, se escuchaba. ¿Qué hacía esta mujer por un hijo? Pero ahora el sacerdote lo está juzgando. ¿Qué está diciendo? Me molesta que estés llorando como ebria, como borracha. Solamente los borrachos lloran. Si hay muchos cuando están borrachos, bajo el efecto del licor, lloran. Ahí se acuerdan de su mamá. Se acuerdan de su esposa. Se acuerdan de sus hijos. Cuando están borrachos solamente. Pero el cristiano verdadero llora delante de Dios sin necesidad de tomar licor. Y llora por su esposo, llora por su esposa, llora por sus hijos, llora por los suyos. Maravilloso eres. Y la oración verdadera a muchos carnales que no les gusta orar, los incomoda. Los incomoda. A este sacerdote le incomodaba como Ana lloraba en la presencia de Dios. Y ahora aquí vemos a los discípulos. Le incomodaba la oración, el clamor de esta mujer, la insistencia de esta mujer delante de Jesús. Señor, mi hija está atormentada, liberta a mi hija, sana a mi hija. Molestaba a los discípulos. Por eso decía: despídala, da voz detrás de nosotros.
El sello que dice, a mí no me molesta. A mí no me molesta. Maravilloso es el Señor. A mí me gusta que me insista. Sí, al Señor le gusta que usted le insista en su oración, en su ruego. Sí, al Señor le gusta. No le molesta cuando usted derrama su alma delante de Él y llora. Antes, bien, Él se goza. ¡Gloria a Dios! Pero el Señor no respondía. La oración de esta mujer no respondía. ¿Qué quería el Señor? Que la fe de esta mujer engorde, para que su fe crezca. A veces el Señor no responde inmediatamente, sino quiere que usted tenga fe, confianza, que debe de esperar en Él. Él lo va a hacer en su debido tiempo, en su debido momento. Él no llega antes ni después, pero sí justo a tiempo. Cuando más lo necesita, Él llega. Él llega a tiempo. No te olvides que Él no llega antes ni después. Él llega a tiempo, en el tiempo de Él. No es cuando usted quiere, no es cuando el hombre quiere, es cuando Él quiere. Él sabe por qué no responde inmediatamente. Es para que crezca tu fe. Gloria a Dios. Es para que engorde tu fe. En el capítulo 18 del libro de Lucas encontramos a una mujer viuda que fue al juez diciendo: juez, hame justicia. Ahí encontramos la insistencia, la perseverancia de esta mujer en la oración. Juez, hame justicia todos los días. Juez, no te olvides de mi caso. Juez, resuelve mis problemas. Juez, no te olvides. Resuelve mi caso, juez. Juez, hazme justicia, juez. Todos los días. ¿Y sabe qué dice el juez? Aunque no temo a Dios, voy a hacer justicia a esta mujer. Porque viniendo más de las veces, ya me agotó la paciencia. Lo voy a resolver su caso, lo voy a resolver su problema, dijo el juez. Y dice el Señor: ¿acaso Dios no resolverá su problema? ¿Dios no escuchará el ruego de sus hijos que claman a Él? De vez en cuando, hay veces, dice, ¿qué dice? Que claman a Él día y noche. Que claman a Él en la mañana, en la noche, en todo tiempo, en todo momento. Está rogando, está suplicando, está pidiendo. Gloria a Dios. ¿Y Dios no oirá el ruego, la súplica, el clamor que usted hace? Hermano, Dios oye. Dios oye. Dios oye. No dude. Y hasta de camino, respuesta a tu clamor, respuesta a tu lloro, respuesta a tu súplica. Y hasta de camino ya. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Que está de camino ya, respuesta a tu petición, respuesta a tu clamor, está de camino. Él lo hace, hermano. Él lo hace. Bendito sea el Señor. Él lo hace. Él sabe cuándo actuar. Y no te olvides, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si son llamados conforme a sus propósitos. Gloria a Dios.
Pero algo de esta mujer estaba segura que el Señor le iba a ayudar en su ruego. Estaba segura, así como usted. ¿Usted está seguro? ¿Usted está segura que Dios te va a ayudar? ¿Que Dios te va a sacar de ese problema? ¿Que Dios te va a bendecir? ¿Que Dios te va a sanar? ¿Está segura, hermana? ¿Está segura usted? ¿Usted está seguro que Dios te va a dar un nuevo trabajo? ¿Está seguro que Dios te va a dar una casa? ¿Está seguro que Dios te va a bendecir en tu negocio? ¿Está seguro? No lo dudes. Si tienes fe, así es hecho. No lo dudes, así es hecho. Usted es una mujer estéril que no puede tener hijos. ¿Está segura que Dios va a abrir tu matriz para que pueda tener hijos? ¿Lo crees? ¿Usted no cree que al finalizar el culto usted va a salir sano de aquí? ¿Usted que está enfermo? ¿Lo cree? Todo es posible para el que cree. Maravilloso eres. Oh, mi alma te adora. Y que mira, los discípulos dicen todavía: Señor, esa mujer es una mujer gentil. No se merece la bendición ella, porque solamente para el pueblo hebreo era considerado como hijos de Dios, hijos de Abraham, descendiente de Abraham. Pero los demás pueblos, como Samaria, como Grecia, era un pueblo gentil que no tenía la bendición. Ahora los discípulos dicen: Señor, además esa mujer es una mujer gentil, es de Grecia, es decir, Fenicia, no se merece, no le escuches. Los discípulos tenían prejuicio, así como muchos tienen prejuicio. Dice: ¿qué voy a ir yo a esa iglesia? Allá Miraflores todavía. No, eso no es para mí. Todavía una iglesia por aquí de mi categoría, de mi nivel. Ahí yo no voy. Están tan necesitados de Dios y no vienen, porque son orgullosos y soberbios y altivos. No vienen. Además, en esa iglesia no hay de mi nivel. No hay con quien conversar. No hay de mi categoría. Dicen así. Tienen prejuicio. Pero se olvidaron del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que dejó su trono de gloria y se humilló hasta lo sumo. ¿Y dónde nació? ¿En el palacio de Jerusalén? ¿Dónde nació? En Belén, un pueblo pequeño, pobre, un pueblo de qué, de pastores. No fue a nacer en el palacio allá, en Jerusalén. Y cuando fue al mesón, no hubo lugar para él. ¡No te olvides! Usted que se considera importante, rico, poderoso, letrado, no eres nada delante de Dios. Solamente eres un orgulloso, un altivo, un soberbio, un pecador miserable, ciego y desnudo. Jesús el Señor se humilló hasta lo sumo. Nació un pesebre. No te olvides. Y a su nombre, y al nombre de Jesús,
Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, de lo que hacía esta mujer para los discípulos carecía de importancia. Es una mujer gentil. No se merece la bendición. No se merece la bendición. Es una mujer gentil. No se merece. Pero Jesús dijo, para mí sí tiene importancia. Recuerda que Jesús no hace acepción de personas. Nosotros los humanos hacemos acepción de personas. Pero Jesús no hace acepción de personas. Él no mira ni raza ni color, ni lo grande ni lo pequeño, ni lo sabio o no sabio, ni pobre ni rico. No mira eso Él. Y Él mismo dice, no mire la apariencia, ni lo grande ni lo hermoso. No mire la apariencia. Yo miro el corazón. El Señor mira el corazón. Oh, maravilloso eres. Él mira tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Si es recto, si es puro, si es santo. Él mira tu corazón. Puede haber una persona, sí, una persona que tenga estudios masterados, que estudie en otros países, pero tiene a Jesús dentro de su corazón. Es humilde, es manso. No hace acepción de personas, trata con todo por igual. Grande es el Señor. No se considera grande, no se considera importante, porque entiende, el único grande, el único importante es Jesucristo de Nazaret. Maravilloso Jesús. Él mira el corazón. El Señor mira el corazón. Gloria a Dios. Él está mirando tu corazón. Bendito es el Señor. Entonces el clamor, el ruego de esta mujer para los discípulos carecía de importancia. Por eso decía, despídala, da voces tras nosotros. Gloria a Dios. Pero el clamor, el ruego de esta mujer no estaba dirigida a los discípulos, sino nada menos al dador de la vida, nada menos al Señor de señores, nada menos al Rey de reyes, nada menos ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Cuando ora usted, ¿a quién dirigida tu oración? ¿A quién dirigida tu oración? Nuestra oración dirigida al Padre. Nuestra oración dirigida a Dios Padre. Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí dirigida, pero en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Cuando dice el Señor, pida algo, anda al Padre en mi nombre. Es dirigida nuestra oración al Padre en el nombre de Jesús. Grande es el Señor. Pero algunos dicen, mi oración es dirigida a María, porque María es quien intercede por nosotros. Eso no dice la Biblia, no lo encuentro hasta ahora en ninguna parte de la Biblia. No lo encuentro. ¿Usted lo ha encontrado en la Biblia eso? ¿Me puede mostrar, por favor, dónde queda? ¿En qué capítulo y versículo de la Biblia me puede decir? Dice el apóstol amado, el apóstol Juan, su epístola. Hijito mío, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es quien intercede por nosotros. No es María, es Jesús que está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, intercediendo por esta ciudad de Arequipa, intercediendo por todos los habitantes del Perú y por todos los habitantes del mundo. Es Jesús. No es María.
No es María. En ninguna parte de la Biblia se encuentra. Grande es el Señor. Solo es Jesús. Recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el Padre. La verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, el Dios hecho hombre. No dice la Biblia María, sino dice Jesús. ¿Me está escuchando? Maravilloso es el Señor. Estamos enseñando, no estamos atacando, por si acaso. Habrá alguno que está atacando mi religión. No atacamos aquí a nadie. Enseñamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que dice la Biblia es la máxima autoridad. Más que el Papa, más que los cardenales, más que los ministros, más que los pastores, es la palabra de Dios. Por eso dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de nosotros hemos estado equivocados? Pero un día alguien nos habló del Evangelio. El Evangelio es la palabra del Señor. Y esa verdad nos ha libertado. Esa verdad nos ha cambiado, nos ha transformado. Maravilloso es el Señor. Si usted lee la Biblia, usted será libre. Libre del pecado, libre del diablo, libre de los demonios, será libre. Y al nombre de Jesús damos, y a su nombre, fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Precioso es Jesús, gloria a Dios. Su fe no se descargó de esta mujer ante la prueba del Señor. El Señor no lo contestaba palabra alguna. No respondía. Pero ahora el Señor dice: deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Eso no dice Marcos 7, 27. Deja primero que se sacien los hijos. Amén. ¿Para quién está hablando? Para el pueblo de Israel, los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Gloria al Señor. Pero esa prueba no descarga la fe de esta mujer. Parece que la puerta estaba cerrada, pero antes que se cierre la puerta, la mujer corre y pone el pie para que no se cierre la puerta. Gloria a Dios. Corrió y puso el pie que no se cierre la puerta. ¿Qué dice la mujer? Sí, Señor. Hasta los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Qué tremenda fe de esta mujer. Los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. Gloria a Dios. Ahora piensa un momento. Que te digan perra, perro. Qué ofensa. Ustedes pensarían: ¿qué se cree este pastor? Porque le estoy diciendo que ore por mi hija, me ha dicho perra. ¿Qué se cree este pastor? Porque he dicho que ore por mi hijo, me está diciendo perro. Me voy de este lugar. Este pastor no tiene amor. Este pastor no es educado. Me voy de aquí. ¿Qué se cree? Esta mujer lo ha dicho. ¿Qué se cree este nazareno?
porque le he dicho que lo liberta a mi hija, porque le estoy rogando. Ahora me dice, perra. ¿No se ofendió? Mira que el Señor trata duro, ¿ah? El Señor trata duro. Si usted lee Mateo 23, ahí está cómo trata a los angelitos negros. Lo trata de fariseos, de mentirosos, de hipócritas. El Señor, ¿ah? Generación de víboras. Que le digo a usted, es usted. Y aquí me voy. Aquí no hay amor. Y el Señor reprendió a Pedro, que dijo, apártate de mí, Satanás. Que el pastor diga, Satanás, y aquí me voy, aquí no hay amor. ¿Quién vive? Maravilloso Jesús. Entonces la fe de esta mujer se transformó en posibilidades. Las imposibilidades en posibilidades. Amén. Los ríos en represas. La prueba en victoria. La prueba en triunfo. La duda en fe. La enfermedad en sanidad. La opresión en liberación. La muerte en vida. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Grande es el Señor. Depresión de la mujer. Que dice, sí, Señor. Pero también los perrillos comen debajo de la mesa. Come la migaja de los hijos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros dejamos cerrar las puertas. Pero esta mujer no dejó cerrar la puerta. Gloria a Dios. Sino que soportó la prueba. Que lo digan perra. Pero inmediatamente dijo, sí, Señor. Pero los perrillos también comen la migaja que cae de la mesa de los hijos. Yo no lo merezco, yo no soy hijo. No soy hija, no lo merezco. La bendición, no lo merezco. Pero la migaja que cae. Gloria a Dios. No permitió que se cierre la puerta. Esas migajas, Señor, no importa. Estoy decidida a comer esa migaja. Aunque no lo merezco. Es cierto que yo no lo merezco la bendición. Que para los hijos. Yo soy una mujer gentil. Pero tú no haces acepción de persona, porque tú eres misericordioso, clemente, tardo en la ira y grande misericordia. Oh, mi alma te adora. Al oír eso, el Señor dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Gloria a Dios. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Gloria a Dios. Y dice en Marcos 7:29, por esta palabra, dice Jesús, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ve, lo está diciendo, el demonio ha salido de tu hija. Gloria al Señor. Aquí vemos los atributos de Dios.
la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Ve, está diciendo, el demonio, ciencia que conoce todas las cosas, ha salido de tu hija, que él está en todas partes, él está en todo lugar. Ya salió de tu hija. Tu hija es libre. Tu hija está sana. Por esa fe tu hija se ha sanado. Por la insistencia de tu ruego, de tu clamor, tu hija ha sido libre. Gloria a Dios, anda. Anda, ve a tu casa. Y cuando llegó la mujer, la hija estaba totalmente libre. La hija estaba cantando, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora siento el poder, la presencia de Dios. Estaba cantando la hija, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora siento el poder, la presencia de Dios. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Qué dijo la madre? Gracias, mi Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, has libertado a mi hija, valió la pena insistir, valió la pena derramar mi alma, valió la pena llorar, qué bueno eres, sé que tú eres real, sé que tú vives, gloria a Dios. Y ese Jesús está aquí, no ha cambiado. Este sucedió hace 2000 años atrás. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Lo puede hacer también con usted. Sí, lo puede hacer con usted. Grande es el Señor. Gloria a Dios. Un niño en una tarde se acerca a su madre con un papel diciendo: he cortado el césped $5. Te he ayudado, después dice, te he ayudado limpiar la casa $10. He limpiado el carro y aspirado el carro $5. Lo leí el papel a mamá. Así. Gloria a Dios. Y la madre coge el papel y el lápiz y escribe: por tenerte en mi vientre 9 meses, nada. Por darte la vida, nada. Por darte alimento, nada. Por vestirte, nada. Costo total, amor. Y el niño volvió a coger el papel y a escribir: deuda pagada por amor. Gloria a Dios, cuán importante es el amor. Nosotros los humanos somos interesados. Apenas hacemos algo, ya estamos cobrando. Si algo hacemos por Dios, ya estamos cobrando a Dios. Oh Dios, mira, hemos caminado tal vez yendo a visitar a los enfermos o a hacer aire libre, se gastó el zapato. Oh Dios, dame zapato nuevo. Por ir a hacer tu obra, estoy con zapatos viejos. Estoy pasando necesidad. Pero el Señor te dice: yo di mi vida por ti, por amor. Me dejé clavar en la cruz, por amor. Soporté los clavos en mis manos, en mis pies, por amor. Gloria a Dios. ¿Qué más te dice? Deuda pagada por amor. Deuda.
deuda pagada por amor. Gloria a Dios, Él lo hizo todo por amor. Nos ha dado la vida por amor. Y está dándote vida por amor. Te mantiene con fuerzas para trabajar por amor. Por amor. Estamos aquí en su santo templo en este día. Por amor. Vive por amor. Qué tremendo es el Señor. Levanta tu mano y agradece. Dale gracias. Jesús, Jesús, tú tienes poder para libertarme. Libértame, por favor, te pido. Libértame del pecado. Tú tienes poder. Tú tienes poder, Señor amado, para cambiarme, para transformarme, para hacer de mí una nueva persona. Una nueva criatura. Oh Dios mío. Gracias. Qué bueno eres. Gracias. Permíteme ahora sentir tu presencia. Permíteme ahora conocerte. Hoy quiero conocerte. Dame ese privilegio. De sentir tu presencia, por favor te lo pido. Hoy quiero conocerte. Tu palabra dice: el que viene a ti, tú no le echas afuera. Yo vengo a ti, Señor. Dile: yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Tómame en tus manos, tal como estoy. Hoy quiero conocerte. Hoy quiero conocerte. Tócame ahora. Quebranta mi vida. Quebranta mi corazón. Tócame, Jesús, tócame. Te toca, te toca, te toca. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios. Siente el amor de Dios ahora. Siente ahora. Dile, Jesús amado. Mi Señor, hoy te abro mi corazón. Ven, mi Señor, ven. Ven a morar. Ven a vivir aquí en mi corazón. Ven, Señor, ven. Yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Bienvenido, Señor, bienvenido. Yo te prometo serte fiel. Yo te prometo servirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, mi Señor, dale gracias.